All right, guys, so we're working right now on a 2010 Ford Mustang, and what the situation is here is that the computer, the body control module was changed out. So what happens with Ford, all Ford products, is that when the main computer is changed out or the cluster is changed out, we need to do a parameter reset. Okay, why? Because the computer needs to be synchronized, resynchronized. That's basically what it is. We're synchronizing the new computer to see the rest of the car. Okay, you cannot just go to the junkyard and get a computer and just replace it and that's it. No, the computer that either has to be directly from the dealership, or it has to be an aftermarket used one, but from whatever company, they reset it to the specific VIN number of your Ford vehicle or any other vehicle, but in this case it's for the Ford vehicle. But once it's installed, two things need to be done. It's just not plug and play. You already paid for your computer, fine and dandy, but now a parameter reset needs to be done on site where the vehicle is. So a lot of people buy it online. And a parameter reset needs to be done. And just like in my video with the Ford Fusion, two keys need to be added. Okay, so even if we can read two vehicles already in the memory of that computer that was just installed, they are not the keys to this car. Okay, they are the keys to whatever that computer came from. And just like I showed you, the mobilizer, okay, the car is not starting. Why? Because the PCM is not synchronized with the rest of the vehicle, and this key doesn't belong to that PCM. It belongs to the vehicle, but it doesn't belong to that PCM. Okay, so we need to do the parameter reset and reprogram the original key that I have in here, and then I'm gonna have to cut one more key and put it back in the memory, and then it'll start. Okay, amigos. Entonces, estamos trabajando en un 2010 Ford Mustang, el cual le cambiaron la computadora. Entonces, como vieron, esta llave es la del carro, ¿ok? Pero el resto del sistema no reconoce la llave. ¿Por qué? Porque es una nueva computadora. Que eso no es para cuando tiene problemas de computadora y le van a reprogramar, reemplazar la computadora. Tiene que ser o nueva del dealership con los specs del VIN number del carro, o muchas veces, obviamente por razones de economía, es más barato compañías que lo hacen y los venden por el internet y le hacen la información del VIN number, etcétera, etcétera, en la computadora, pero cuando viene y se instala, la computadora tiene que ser reconocida por el resto del sistema. Y Ford, como ya vieron en el video del Ford Fusion, tiene que ver dos llaves, ¿okay? Entonces se tiene que sincronizar esa nueva computadora que le pusieron, nueva o usada, remanufacturada, es la palabra, remanufacturada. Entonces
el carro no, no reconoce la computadora y la computadora no reconoce el carro. Okay, eso es lo que está pasando ahorita. Entonces vamos a tener que, esta es la original. Sabemos que es la original porque funciona el control remoto. La llave se ve usadona, obviamente, vino con el carro, pero tenemos que hacer eso, tenemos que hacer el reseteo y y programarle dos llaves, ¿ok? Entonces, vamos a venir acá, aquí si aceptamos, y que si aceptamos, y vamos a Ford, y se va a conectar, déjame lo pongo por acá, a ver si se ve mejor. Entonces, selección automática, que lea el VIN number, y 5662. Yep. 5662. Entonces le decimos que sí. Agarrar la información, que el Mustang, bla bla bla. Yes, en inglés. So what do we need to do? We're gonna see the sounds good. Vehicle MOV information. Vamos a ver aquí. Ok, todos estos códigos son porque precisamente es información de que no reconoce la computadora. Ok, entonces vehicle information. Bla bla bla. Vamos a otro lado. Y tenemos que hacer el parameter reset. Ok, amigos. Los veo ahorita en otro video. Okay, guys. So I'm back. So we go to there. Doing the scanning and mobilize learning. Y aquí está. Aún así, even though it says three keys, those three keys are in the old, I mean in this new what am I saying, and the new computer. Okay, so that's why the vehicle doesn't start. So what we're gonna do is go to parameter reset. The ignition is on, blah 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 blah. Yes, and it's gonna take 10 minutes. Okay, so we're gonna cut here and we'll come back. Okay, amigos, entonces aunque decía que tenía tres llaves, las tres llaves que está en la computadora que le pusieron, no reconoce la que está puesta aquí. Ok, ¿por qué? Pues porque no la reconoce, obviamente porque pues no son las de esa computadora. Entonces la llave que nosotros vemos aquí o con la que estamos utilizando, ay, nomás vaya a ser que ya se le acabó la pila a esto. Entonces tenemos que hacer ese parameter reset ahorita y luego voy a cortar otra llave. Bueno, le vamos a poner en llaves perdidas para que se borre todo de la memoria, agregar la original y ponerle una nueva. Ok, sale, pues los veo ahorita en un ratón, Miguelito. Ok, guys, one advice. I just wasted freaking 10 minutes because these people in the shop, same thing happened with the Fusion the other day. I don't know how long this car's been sitting here, so it wouldn't freaking last 10 minutes with the ignition on. So make sure that the battery is charged or you have a
jump box on it. Right now I have to jump it from with my car. Okay, amigos, un consejo. Asegúrense que asegúrense que tenga buena batería el carro, que esté cargado, o que tengas una batería extra o conectado a otro carro, porque ahorita acabamos de desperdiciar 10 minutos porque la batería se estaba muriendo. Alcancé a ver que no estaba funcionando el claxon y ya estaban muy bajitas las luces de aquí, entonces me alcancé a echar en reversa, pero no salvé el procedimiento. Así que otros 10 minutos, todo sea por $180. Ok, amigos, asegúrense que tenga, pues, no exactamente buena carga, sino que tengan una jump box, o pásenle corriente con su carro, porque una pérdida de tiempo. Ok, amigos, bye. Okay, so learning successful. Okay, so ya terminamos, pero de todas maneras hay que borrar y agregar las llaves, okay? Alright, guys, so we're in the process of erasing the key, so it's another freaking 10 minutes. We are at almost 20%. So we have the original and the new one that I just cut. Okay, so amigos, ya estamos en el proceso de borrar para agregar las llaves y ahorita otros 10 minutos. Okay, so aquí estamos otra vez y saco la llave y me va a poner, lo va a tener que poner, ok, so tenemos que cerrar el switch, ponerlo en on por 3 segundos y quitarlo. Y ahora la otra llave en on por 3 segundos. ¿Queremos más llaves? No. Que no sé qué, que sabe cuánto y que ya. Ahí está. Oops, there it is. Oops, there it is. Okay. Chingón to the bone. Okay. So ya estuvo, mis chavos. So, si aprendimos algo, por favor, suscríbanse, vean mis otros videos, denle like. Me ayuda mucho para poderlo seguir ayudando y poder estar haciendo videos, ok. Y para los que se están quejando que si no se oye, que si me muevo mucho, que quién sabe qué, no soy videógrafo, no soy director de cine, les estoy tratando de ayudar aquí, eso es todo, ok. Si quieren ver películas buenas, váyanse a ver las de Star Wars con George Lucas, que tienen millones de dólares de producción, ok. Bye.